Hemos sido alimentadas con las sobras de este condominio inmundo. Sobras. Debemos defendernos de las moscas igual que de los monstruos. Apestan cuando se acercan a nosotras. Ellos pueden hacernos daños, como los hombres que intentaron sepultar nuestra familia obrera. Nadie puede soportar un hongo en el espíritu. Corroe y tritura el pensamiento. No sé qué estamos haciendo en este sitio. Hemos soportado el acoso de parásitos que dependen de nosotras para seguir viviendo. Es un trabajo esclavizante, sin recompensa. Exacto. No es justo. No es justo cargar con el peso de alguien sobre nuestro cuerpo. ¿Crees de tales monstruos? ¿O solo es mi cabeza que no se detiene un momento? Sepa que vamos en carrera a perderlo todo. No tienen idea del peligro que he corrido allá afuera. La vegetación se ha adueñado del bosque. Todo está cubierto de una neblina que no deja rastros para regresar a la fortaleza. Me ha costado respirar y regresar a la superficie. El monstruo sobrevolaba el terreno y fue directo hacia mí. Me cubrió sobre la corteza de un árbol. Quedándome inmóvil y sin aliento. En ese instante, descreí de mi devoción sobre la reina. El hongo es nuestro aliado. Debemos hacer un hongo nuevo. Uno propio para rebelarnos contra la reina. No retrocederemos ni un paso atrás hasta ver caer su estandarte. Vigilaremos cada uno de sus movimientos y estaremos en su entorno. Ninguna hormiga obrera debe conocer nuestros planes. Es un secreto que jamás se revelará. La revolución subterránea debe transgredir sus reglas.
Pobre ella que necesita de su hongo para sobrevivir a su especie en extinción. ¿Para quién es todo este trabajo? Díganmelo. ¿A quién debemos honores y nuestro sacrificio? Tuvimos que escapar en su momento de toda esta miseria, que no es nada más que alimentar a una reina que nunca se preocupó por nosotras. ¿Y vos, a dónde crees que vas con tu ejército de soldados? ¿A una fiesta? No pienso doblegarme ante esos monstruos, que lo único que piensan es aplicarnos el veneno. A una hormiga se le respeta por más pequeña que pudiera ser. Cuidado con tocarnos. No creo que una hormiga soldado pueda rescatarnos de esta masacre. Si la reina descubre nuestra traición, hará que me humille ante ella. No sabré con qué cara mirarla. Podría aprovecharse de todas e invadir nuestro refugio. Ella sabe que mi punto débil son las hojas de amapola. Con una sola hoja que caiga sobre mí, sería mi final. Me desvela el instinto de provocarle una herida. Jamás pensé en lastimarla. Amo a la reina. ¿Viene la reina? Está bien, los voy a ayudar, pero déjame hacerlo a mí.